Juan Luis quebró los géneros establecidos, porque no lo podían ubicar ni en poesía, ni en ensayo, ni en nada. Y le dieron el libro de oro en esa época por ensayo. Lo interesante es que comunicó a la poesía chilena con otra tradición, que no era la tradición, por ejemplo, que venía de Neruda, de Parra, de Huidobro, que era una tradición lírica, sino que la comunicó con otra tradición, una tradición que venía de los norteamericanos, de una cierta parte de Europa, que era una tradición experimental, una tradición de vanguardia, textual, que hacía eso, que hacía que esto qué es, una instalación, o es un poema, o esto qué es, un ensayo. Lo que hace Juan Luis, me parece a mí, especialmente en la nueva novela, bueno, en la poesía chilena, es una poesía que tiende a lo visual, es una poesía que tiene mucha relación con otras formas artísticas que no son propiamente líricas, como decías tú, que no son propiamente letra, ¿ya? Y donde la letra tiene un valor, como digamos, significante, un valor en su materialidad, y que recuerda muchas veces a Duchamp, ¿no? Bueno, él ocupa imágenes de Duchamp, de hecho, o sea, recuerda mucho a Marcel Duchamp y recuerda algunas cosas dadaísta. En materia de poesía, no hay conclusiones precisas. En materia de poesía, no hay conclusiones, así como no hay comienzos. En materia de poesía en verso, escrita, no hay ni lo uno ni lo otro. Son expectoraciones de pobre gente. ¿Qué llamo? Respetable. De pobre gente que, sabiendo que no se puede escribir nada, que no se puede reproducir nada, que no se puede vivir nada, que no se puede vivir, y sin embargo, algo escriben, por decir escriben. Yo me pregunto cómo diablos escribía este hombre. Con lápiz, con lapicera, con bastones, con paraguas. Estoy hablando de Martínez. ¿Cómo escribía? Yo no sé. Pero sabiendo que nada de lo que existe merece ser conservado, paraguas. Bien, en mi opinión, Juan Luis Martínez es un escritor. No lo llamaría propiamente un poeta, es un escritor de gran nivel. Sería bonito llegar a descubrir que la nueva novela no hubiera, por ejemplo, ningún verso, ninguna palabra que fuera realmente Juan Luis Martínez. Eso sería maravilloso, ¿eh? Poder llegar a eso, ¿eh? Como que tiende a eso, Juan Luis, como que tiende a enmascararse siempre en los textos de otro, en el sentido de una reescritura, que podría ser una cosa como borgiana, no sé, ¿no? Pero tomando las cosas de otro va siendo otra cosa, ¿no? Una cosa nueva, una cosa que es propia. Eso tiene nombre, qué sé yo. El plagio necesario, decía Lautremont, ¿no? Tú sabes, ¿te acuerdas de la Marjorie Agosil? Que es casada con... Ella es poeta y casada con un físico. Trabaja en la NASA. Y este tipo un buen día llevó la nueva novela a la NASA. Y lo vieron otros físicos y le empezaron a escribir a Juan Luis dónde había estudiado física. Cuando Juan Luis, tú sabes que no fue al colegio, empezó a hacer la cimarra a los 13, 14 años. Porque el año 50 y... 8, Juan Luis ya no estudió más. Hizo la cimarra y se acabó. Y se iba al cementerio. Al cementerio a leer poesía.
Y después me llevaba a mi apololía al cementerio y nos comíamos los nísperos que habían ahí. La otra vez fui hoy en cortado el níspero, sentí tanta rabia. Unos nísperos maravillosos. A través de su canto, los pájaros comunican una comunicación en la que dicen que no dicen nada. El lenguaje de los pájaros es un lenguaje de signos transparentes en busca de la transparencia dispersa de algún significado. Los pájaros encierran el significado de su propio canto en la malla de un lenguaje vacío, malla que es a un tiempo transparente e irrompible. Incluso el silencio que se produce entre cada canto es también un eslabón de esa malla, un signo, un momento del mensaje que la naturaleza se dice a sí misma. Para la naturaleza no es el canto de los pájaros ni su equivalente la palabra humana, sino el silencio, el que convertido en mensaje tiene por objeto establecer, prolongar o interrumpir la comunicación para verificar si el circuito funciona y si realmente los pájaros se comunican entre ellos a través de los oídos de los hombres y sin que estos se den cuenta. Nota. Los pájaros cantan en pajarístico, pero los escuchamos en español. El español es una lengua opaca, con un gran número de palabras fantasmas. El pajarístico es una lengua transparente y sin palabras. Así que, ¿quién es Lobachevsky? ¿Quién es Gauss? ¿No? Venía Gauss y Lobachevsky. Resulta que son los que descubrieron, ¿no es cierto?, la geometría euclidiana. Bueno, el por qué están así partido ese perro en cuatro, ¿ya? Y yo decía, ¿pero por qué? Bueno, decía, en la antigua Roma, cuando sacrificaban a los perros, los sacrificaban en la intersección de cuatro avenidas. Y de ahí viene el perro. O sea, cosas tan... Silencioso del poeta como la punta de un iceberg. La un silencio sobre el poeta Juan Luis, el silencio del poeta Juan Luis Martínez. Un silencio sobre el poeta Juan Luis. Un silencio sobre Juan Luis. Resulta que se me acerca a mí el secretario de Jacques Lang, que era el ministro de Cultura y Comunicación en Francia, y me dice, Martínez, hay algo que me decía Martínez que era, o que era ver. Sí, le digo yo, Jean Tardieu. Dijeron, no, otra cosa. ¿Sabes tú que esto no sabían quién era Jean Tardieu? No, pues es lo mismo que aquí en Chile. Entonces le dije, pero ¿cómo no van a conocer a Jean Tardieu? Le digo, lo último que va a quedar. ¿Sale en un libro, Juan Luis? Total, que lo buscaron de no sé qué provincia, lo trajeron. Claro, no hay que olvidarse, me digo. En la nueva novela, Juan Luis Martínez le da tarea a Jean Tardieu. Pero, claro, claro. Y le contesta problemas. Este era un viejito, te digo, qué sé yo, de 80 y tantos años. Se me acercaron algunas personas porque querían filmar esto y yo les dije, no, esto no se puede convertir en un circo. Esta va a ser una reunión privada. Así que la Maison de América Latina se cerró para esta entrevista de los dos, donde Jean Tardieu le agradece a Juan Luis que lo haya inmortalizado en su obra. Pero fue muy lindo eso. Si la transparencia se observara a sí misma, ¿qué observaría? Porque cuando se lo llevé a José Miguel Ibáñez Langlois, me dice, señora, yo
No esperé que haga una crítica, no, le dije, quiero que me dé una opinión. Sí, pero yo no voy a escribir. Se lo dejé. Y cuando volví a buscar el libro, me dice, ¿sabe qué? Yo no sé qué pretende su marido. Yo esto no lo entiendo. Hable a lo mejor con Ronald Kay, puede dar alguna opinión. Entonces, si era el crítico más importante que existía en este país y que no entendió nada. Bueno, él dijo, dentro de 20 años me reconocerán. Y justo a los 20 años, José Miguel Langlois, Ibáñez Langlois, y hace su crítica, donde lo reconoce, pero ya estaba muerto el compadre, ¿no? Es un libro, por ejemplo, que plantea preguntas no solo por Dios, digamos, o sea, no solo siento la presencia, la ausencia de Dios, sino preguntas sobre el universo, que obviamente a un cura lo tienen que superar. José Miguel Ibáñez, que él no podía hacer ninguna crítica ni nada, porque Juan Luis no escribía con el verbo, y el verbo era Dios. Hasta ahí yo coloco una cosa. En cambio Zurita sí, Zurita claro. Sí lo estaba encarnado. Bueno, porque llegó tarde. O sea, ni siquiera escuchó la lectura de la uruguaya, que fue realmente patética. Y llegó tarde, preguntó, se le informó. Y estábamos conversando y le dice, no me acuerdo si llamaba la poeta. Dice, oiga, le dice, ¿no le parece que esto de dramatizar los poemas es algo anacrónico? Y empezó a tirar como una batería de datos, ¿te acuerdas? Decía así como, desde Apollinaire, que nadie recita, y era como, y uno pensaba, pero ¿quién conoce a Apollinaire acá, digamos, así, en el lugar en que estábamos? Fue divertido. Y no, al final nos fuimos expulsados, pero nosotros con orgullo, nos fuimos todos así como creyendo, nos llevamos la buena nueva. Así. Pero ya nosotros conocíamos al otro Juan Luis, que era el Juan Luis ya más literario, como lo que hablamos, lo que tú hablas antes de, ¿cierto? Los que lo conocieron a él como el que se estaba formando, ¿te acuerdas? Una noche estuvimos acá también en la casa de Rubén, y estaba Eduardo Parra de los Jaiba, y contó cómo ellos se conocieron, intercambiaron su... Y practicaban el patomalismo. Exactamente. Y arrancaban con el patomalismo. La 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 with the sister share, she loves you so much too. I am a sister share, you want the food. Better than sister share, oh, yeah, I'm saying to love what you can hear ici. Je ne regrette pas. Era una fiesta, era que el Juan Luis había conseguido una pistola que no tenía gatillo, decía, pero eso no lo sabía la gente que asaltaba. Y eso era como el gran, que andaban con esa pistola asustando. Además, estamos hablando de los años 50, o sea, era una. Claro, o sea, era como esto, era un villorrio, estábamos apartados del mundo, no había tele. Época, estuve conversando con uno de los únicos mozos antiguos de la época, de los 60, que está. Ay, me dice el señor Martínez. Yo me acuerdo cuando el señor Martínez entraba con moto hasta el fondo. Y se tomaba la cerveza y después salía, y sin el tubo de escape, hacía a todas. Y él se dedicaba mucho a estudiar, desde el punto de vista literario, problemas del lenguaje. Pero aquí en mi casa, o cuando vivíamos en la casa de él, casi nunca tocábamos temas literarios, muy a lo lejos. Siempre eran cosas de chanza, de broma. Llegó la presentación, por supuesto, en ese teatro maravilloso que tiene la Sorbonne, lleno. Y Juan Luis era una persona muy tímida, creo que es el hombre más tímido que he conocido en mi vida. Y estaban todos ahí, estaba José Donoso, Jorge Edwards, Mauricio Vázquez, Poli de la Novia Melentit, Luis Misón, Armando Uribe.
Juan Luis. Bueno, y todos se presentaron, tenía que presentarse. Y cuando llegó el turno a Juan Luis sencillamente sacó una hojita y lee el poema ¿Quién soy yo? Y la gente sintió esa emoción, cómo se iba emocionando a medida que iba leyendo. Y terminó de leer Juan Luis y hubo un silencio sepulcral así. En verdad todo el mundo se emocionó. Y luego que pasó esos 5 minutos empiezan los aplausos. Deben haber sido 20 minutos, pero tranquilos, de aplauso. Pero fue una ovación así tremenda. Fue realmente emocionante. Nunca pensé que iba a estar en una cosa. Y Juan Luis como avergonzado de haber causado esa... Avergonzado de haber tenido éxito. Es posible. Avergonzado. Es famoso. Fue muy lindo. Fue lindo. Que te lo recuerden, cuando aquí se quebró la tabla donde estábamos sentados, ah, sí. Y cayó Juan Luis al suelo y Carlos León se puso a reír. Claro, y más encima va a hacer el comentario de su escualias nalga. Oh, ahí fue la puñalada al corazón. Eso, claro, me indignó. Porque fue en presencia del poeta, ni siquiera espero que estuviera muerto. No, ese no. Cameron que iba al baño y además habíamos también bebido mucho más que hoy y era como que uno lo veía como en la lomita, como gateado después tratando de volver de nuevo a la posición. Pesaba 53 kilos, entonces era más violenta para mí porque yo sabía. Entonces, olvídate, estaba pero flaquísimo. Además del otro, es un capítulo, ¿no es cierto?, de esa gran obra que él estaba escribiendo. Ya, saca mi celular, que está, me están llamando las muñecas. Es parte de esta obra, donde él inventa el otro Juan Luis Martínez para poder escribir de esa manera. Ábrelo nomás, dile aló. Aló. ¿Quién es? Perdona. Okay. Aló, Juan Luis. Nada, lo que han dicho es cierto. Bueno, en esos poemas también aparece el otro Juan Luis, el Juan Luis que dice cosas, el que se hace cargo de cosas. Habla, hay un poema, por ejemplo, para La Vuelta a la Democracia. Hay un poema que habla de la gente que no le cae bien. Hay un poema en que él habla de que teme a la muerte. O sea, a la soledad. Entonces, cosas que no están en la nueva novela, que no están en la poesía chilena. Y estos poemas, Juan Luis, los... Es decir, cuando le pidieron alguna colaboración en alguna revista, los pasó en algún diario, en fin. Así que ya estaban... Son inéditos como libro. Comunidad. Claro, pero ya estaban publicados hace muchos años. Algunos de esos poemas, sí. Y yo encontré los otros que, escarbando, por supuesto, porque todavía no escarbo todo, o sea, o más de 10 años, que van saliendo cosas. Yo creo que hay que cumplir el mandato de él, ¿no? Es una obra tan especial que
es imposible que alguien la termine y la termine bien. Porque él era el único que tenía el orden y el cómo iba a ir eso. Que son imágenes, son como diapositivas. Y te juro que cuando las revisé yo quedé viendo diapositivas como 2 días. Te metes en eso y dices, bueno, o me borro esto o me vuelvo loca. Pero son bellísimas. Pero tampoco les puedo dar un orden. Así es que se tiene que cumplir sencillamente su decisión, ¿no? Al menor descuido, ya no escucharás las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Ese último día, antes que él mismo se extraviara entre el desayuno y la hora del té, advirtió para sus adentros: ahora que el tiempo se ha muerto y el espacio agoniza en la cama de mi mujer, desearía decir a los próximos que vienen que en esta casa miserable nunca hubo ruta ni señal alguna, y de esta vida al fin he perdido toda esperanza.